Señor, abre mis labios. Animales de mañana.
Cuando entraré a ver el rostro de Dios, como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. ¿Quién es ser de Dios, del Dios vivo? Cuando entraré a ver el rostro de Dios, las lágrimas son mi pan, noche y día, mientras todo el día me repiten dónde está tu Dios. Recuerdo otros tiempos y mi alma desfallece de tristeza, como manchaba la cabeza del grupo hacia la casa de Dios. Entre cantos de júbilo y alabanza, en el bullicio de la fiesta, porque te acongojas, alma mía, porque te me turbas. Espera en Dios que volverás a alabarlo, salud de mi rostro, Dios mío. Cuando mi alma se acongoja, te recuerdo, desde el Jordán y el Hermón, grita otra cima con voz de cascadas, tus torrentes y tus olas me han arrollado. De día el Señor me ha dado misericordia, de noche cantaré la alabanza del Dios de mi vida. Muéstranos, Señor, tu gloria y tu compasión. Sálvanos, Dios del universo, infunde tu terror a todas las naciones. Amenaza con tu mano al pueblo extranjero para que sienta tu poder. Como le mostraste tu santidad al castigarnos, muéstranos así tu gloria, castigando los amores.
Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre fue pronunciado sobre mí, Señor, Dios de los ejércitos. Justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Aclama justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Cantadle un cántico nuevo. Que merece la alabanza de los buenos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Aclama justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y bendito a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Nuestro Padre, ahora, para concedernos
Demos gracias a nuestro Salvador que ha hecho de nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes y digámosle, consérvanos, Señor, en tu servicio. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Señor Jesús, sacerdote eterno, que has querido que tu pueblo participara de tu sacerdocio, haz que ofrezcamos siempre sacrificios espirituales agradables al Padre. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Danos, Señor, la abundancia de los frutos del Espíritu Santo, comprensión, bondad, amabilidad. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Que la luz de la fe ilumine este nuevo día y que durante el mismo caminemos por las sendas del amor. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Haz que busquemos siempre el bien de nuestros hermanos y les ayudemos a progresar en su salvación. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Con el gozo que nos da el sabernos hijos de Dios, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Sé tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. No nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es caer en la tentación y líbranos del mal. Oh Dios, que concediste a San Jerónimo saber gustar de la Sagrada Escritura y vivirla intensamente, haz que tu pueblo se alimente cada vez más en tu palabra y encuentre en ella la fuente de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Madre de Dios, donde se atiendan nuestras plegarias, eran necesidad y de todo peligro. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Porque contempla la misericordiosa nuestra miseria. Oremos, Padre misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Somos la iglesia peregrina que Él fundó, somos un pueblo que camina sin cesar, entre cansancios y esperanzas hacia Dios, nuestro amigo Jesús nos llevará. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos, hermanos, a esta celebración eucarística en esta insigne y nacional Basílica de Santa María de Guadalupe. Pedimos por los difuntos Placomita Velázquez, Carlos Velázquez Morín e Inocencio Rojas, también por todas las necesidades de los bienhechores de esta basílica y por los difuntos también que fueron bienhechores de la basílica. Jesucristo, el justo, intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Yeah.
Dios nuestro, que diste a San Jerónimo, presbítero, un suave y vivo afecto por la Sagrada Escritura, concede que tu pueblo se alimente de tu palabra con mayor abundancia y encuentre en ella la fuente de su vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Zacarías. En aquellos días me fue dirigida a mí, Zacarías, la palabra del Señor en estos términos. Esto dice el Señor de los ejércitos: yo siento por Sion un amor ardiente y celoso, un amor celoso que me arrebata. Esto dice el Señor de los ejércitos: regresaré a Sion y en medio de Jerusalén habitaré. Jerusalén se llamará ciudad fiel y el monte del Señor de los ejércitos, monte santo. Esto dice el Señor de los ejércitos: de nuevo se sentarán los ancianos y las ancianas en las plazas de Jerusalén, cada cual con su bastón en la mano por su avanzada edad. Las plazas de la ciudad se llenarán de niños y niñas que jugarán en ellas. Esto dice el Señor de los ejércitos: aunque esto les parezca imposible a los sobrevivientes de este pueblo, ¿acaso va a haber algo imposible para mí? Esto dice el Señor de los ejércitos: yo salvaré a mi pueblo de los países de oriente y occidente, y lo traeré aquí, para que habite en Jerusalén. Él será mi pueblo, y yo seré su Dios, lleno de fidelidad y de justicia. Palabra de Dios. Oh.
Hijo del Hombre vino a servir y a dar su vida por la redención de todos. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio, según San Lucas. Un día surgió entre los discípulos una discusión sobre quién era el más grande de ellos. Dándose cuenta Jesús de lo que estaban discutiendo, tomó a un niño, lo puso junto a sí y les dijo: el que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe también al que me ha enviado. En realidad, el más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. Entonces Juan le dijo: Maestro, vimos a uno que estaba expulsando a los demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos porque no anda con nosotros. Pero Jesús le respondió: No se lo prohíban, pues el que no está contra ustedes, está en favor de ustedes. Palabra del Señor. El texto del profeta Zacarías que hemos escuchado se escribió poco después del año 538 antes de Jesucristo, cuando, estando los israelitas cautivos en Babilonia, el rey Ciro de Persia les permitió volver y que reconstruyeran el templo. Sin embargo, en este momento no todos habían regresado. Además, la reconstrucción del Templo de Jerusalén no fue fácil, porque había samaritanos que se oponían a ello. Los samaritanos eran pueblos que habían venido de otras partes, que habían sido trasladados después de que a los israelitas, a los judíos, se los llevaron al destierro. Y pues la situación económica no era fácil, era algo que ellos veían como muy difícil esta reconstrucción. Y el profeta, hablando en nombre de Dios, los anima a que sigan adelante. Además, promete que todos los judíos que todavía permanecían en Babilonia iban a regresar por obra del poder de Dios, no por las decisiones del rey Ciro. Por otra parte, lo que garantiza esa reconstrucción y esa permanencia del amor de Dios en medio del pueblo es la alianza se había hecho en el Sinaí, que se había renovado en Siquem. Yo salvaré a mi pueblo
de los países de Oriente, lo traeré aquí para que habite en Jerusalén. Él será mi pueblo, yo seré su Dios, lleno de fidelidad y de justicia. La enseñanza para nosotros es que aun cuando tengamos cosas difíciles que realizar por nuestra misión, por nuestra vocación, por nuestro ser cristianos, no debemos desfallecer, sino debemos siempre animarnos unos a otros con la palabra de Dios, con la oración, como lo hacían los profetas hacia los israelitas en este momento difícil de la reconstrucción. Dios siempre está en nuestra vida, aun cuando a veces sintamos desfallecer, hay que seguir adelante y el Señor hará que cumplamos lo que tenemos que hacer. En el Evangelio, voy a centrarme en la segunda parte, porque uno de los apóstoles, Juan, le dice a Jesús: Maestro, vimos uno que estaba expulsando a los demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos porque no anda con nosotros. Y Jesús le respondió: No se lo prohíban, pues el que está contra ustedes está en favor de ustedes. O sea, nuestro Señor invita a los discípulos a reconocer esos signos de Dios, esa presencia de Dios en las demás personas, y que no pensaran que solamente su grupo tenía la exclusiva de la salvación, la exclusiva de la revelación, sino que Dios se manifiesta en muchas personas y de muchas maneras. Y esto para nosotros nos enseña lo siguiente: tenemos que estar firmes ciertamente en nuestra fe y sentirnos orgullosos de ella, orgullosos de pertenecer a la iglesia, pero también ver la acción de Dios en las personas que no pertenecen a la iglesia católica, en personas que a lo mejor no son cristianas, pero que viven la caridad, viven el amor de Dios. También Dios va manifestando su acción a través de ellos. Por otra parte, dentro de los grupos de la Iglesia Católica, a veces hay algunos que se sienten los únicos poseedores de la verdad, los que realmente tienen todo el Evangelio y como que discriminan a los demás, y esto no se puede admitir de acuerdo con esta enseñanza de Jesús. Los grupos no deben cerrarse en sí mismos, sino siempre deben compartir esas experiencias de Jesús con los demás grupos de la iglesia. En las parroquias a veces sucede que hay grupos que rechazan a los demás y que sienten que solo ellos están bien. Esto es una actitud que debemos evitar, evitar la autorreferencialidad, como dice el Papa Francisco, no solamente en cuanto a nosotros mismos, sino también en cuanto a los grupos a los cuales pertenecemos. Y hoy celebramos a San Jerónimo, es doctor de la Iglesia. Fue proclamado por el Papa Bonifacio VIII, también es uno de los cuatro padres de la Iglesia Occidental, junto con San Agustín, San Ambrosio y San Gregorio Magno.
y es patrono de los estudiosos de la Sagrada Escritura. Él nació en Dalmacia, en la costa del mar Adriático, en un pueblo que incluso durante su vida fue destruido por los godos. En ese tiempo ya había las invasiones de los bárbaros en Europa y el pueblo donde nació San Jerónimo fue destruido. Él era de familia importante, de familia rica, que le permitió que fuera a estudiar a Roma, y ahí se entusiasmó con los clásicos, con Cicerón, con Quintiliano, con Homero, con Platón, los clásicos tanto latinos como griegos. Se metió mucho al estudio, fue bautizado, aunque era de familia cristiana, fue bautizado alrededor de los 16, 17 años, como era la costumbre de ese entonces. Después de estar estudiando, tuvo un viaje a Antioquía y ahí en determinado momento dos compañeros de él fallecieron en una epidemia y él estuvo también grave, y en un sueño que tuvo, él le preguntan, ¿quién eres tú? Y dice, pues yo soy cristiano, y le responden en su sueño, no es cristiano quien solamente lee los autores paganos. Y este sueño pues le hizo empezar a meterse en el estudio de las Sagradas Escrituras. Más adelante vivió una experiencia monástica cerca de Antioquía, porque quería expiar sus pecados, porque tenía muy mal carácter, tenía muchos deseos de sensualidad y tenía también pues otros defectos, que el orgullo que él quería expiar. Pero en ese momento, pues después de estar un tiempo ahí, se dio cuenta que pues, en ese momento no era su camino. Va a Roma y es nombrado secretario por el Papa Dámaso, y él encarga la traducción de la Sagrada Escritura, primero del Nuevo Testamento, del griego al latín, y más adelante del Antiguo Testamento, del hebreo al latín, y esta traducción se le llama la Vulgata. El Concilio de Trento en 1546 determinó que fuera la traducción oficial de la Iglesia. Ahí en Roma pues tuvo amistades, algunas viudas pues lo seguían y era como su director espiritual, como Santa Paula, Santa Melania y otras más. Cuando muere el Papa, pues él era muy crítico a los defectos del clero de Roma y sufre persecución, sufre rechazo. Entonces va a Belén y ahí pasa los últimos prácticamente 25 años de su vida. Y varias de sus seguidoras fueron también y se establecieron en Belén los primeros monasterios femeninos que se tiene noticia en la Iglesia Católica. Él fue impulsor de esos primeras experiencias de vida religiosa femenina. También tuvo conflictos fuertes con Rufino de Aquilea, que era un íntimo amigo de San Jerónimo, pero por la cuestión de un autor llamado Orígenes, que tenía algunas fallas, algunos errores en ciertos libros. San Jerónimo fue contrario a él y Rufino de Aquilea, pues no tanto, y hubo un conflicto fuerte que
Incluso San Agustín, pues llamó la atención de San Jerónimo porque estaban dando mal testimonio por esa situación. Aquí se ve cómo pues, los santos no necesariamente son perfectos, tienen sus fallas, sus defectos, pero luchan por superarlas. Participó también en la controversia pelagiana en contra de Pelagio, que pensaba que la salvación se debe al esfuerzo humano y no a la gracia de Dios, que es la que siempre lleva la iniciativa en nuestra salvación. San Jerónimo muere en el año 420. Pidamos su intercesión para que verdaderamente tengamos un amor profundo a las Escrituras. Él decía que ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo, y él comentó varios libros de las Sagradas Escrituras. Que tengamos un amor a la Biblia y que ella sea nuestro alimento en la vida cristiana. Oremos a Dios, que escruta nuestros corazones y conoce nuestras necesidades. A cada petición vamos a decir: bendice, Señor, a tu pueblo. Bendice, Señor, a tu pueblo. Por los ministros de la Iglesia, que el Señor les conceda ser diligentes en la acción, aptos en el servicio y constantes en la oración. Oremos. Bendice, Señor, a tu pueblo. Por las naciones, que se fomente la paz, la justicia y la concordia entre los hombres. Oremos. Bendice, Señor, a tu pueblo. Por los cristianos perseguidos, que el Señor infunda sentimientos de paciencia y caridad en ellos. Oremos. Bendice, Señor, a tu pueblo. Para que aleje de nosotros el espíritu de soberbia y venganza y nos conceda amar humildemente a todos los hermanos. Oremos. Bendice, Señor, a tu pueblo. Para que Dios nos infunda el deseo de glorificarlo en el día de hoy con nuestros pensamientos y nuestras obras. Oremos. Bendice, Señor, a tu pueblo. Para que Dios conceda a la familia de los Jerónimos que celebra hoy la fiesta de su padre encontrar a Cristo en las Escrituras y nos infunda a todos un amor intenso a la palabra revelada. Oremos. Bendice, Señor, a tu pueblo. Por nuestros hermanos Placomita Velázquez, Carlos Velázquez Morín e Inocencio Rojas, para que el Señor les conceda el descanso eterno. Oremos. Bendice, Señor, a tu pueblo. Muéstrate propicio, Señor, a las oraciones de tu familia y derrama sobre ella los dones de tu gracia, para que consiguiendo los bienes que te hemos pedido, perseveremos gozosos en tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Presentamos.
Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, que meditando tu palabra, ejemplo de San Jerónimo, te ofrezcamos con mayor fervor el sacrificio de la salvación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario cantarte, es justo y necesario darte gracias y cantarte un himno de gloria y de alabanza, Señor Padre de infinita bondad, porque has reunido por medio del Evangelio de tu Hijo a hombres de todo pueblo, lengua y nación en una única iglesia y por ella vivificada por la fuerza de tu Espíritu. No dejas de congregar a todos los hombres en la unidad. Ella manifiesta la alianza de tu amor, ofrece incesantemente la gozosa esperanza del reino y resplandece como signo de tu fidelidad que nos prometiste para siempre en Jesucristo, Señor nuestro. Por eso, con todas las potestades del cielo y con toda la iglesia, te aclamamos en la tierra diciendo a una sola voz: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, Dios está en el cielo y la tierra de tu gloria. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual a víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos.
Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu Iglesia que está en México con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco, nuestro Arzobispo Carlos, sus obispos auxiliares y todo el orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y darles la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Jerónimo, San Juan Diego Cuautlatoatzin, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo nuestro Señor. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos, con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Thank you.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos, Señor, que los sagrados dones que acabamos de recibir en la celebración gozosa de San Jerónimo inflamen los corazones de tus fieles, para que atentos a la enseñanza de la Sagrada Escritura, conozcamos lo que debemos seguir y siguiéndolo lleguemos a la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Voy a bendecir primero a los niños pequeños aquí presentes, luego a todos los objetos religiosos que ustedes traen, sus imágenes, rosarios, medallas, escapularios, etcétera, y después a todos ustedes que han participado en esta Eucaristía. Envía, Padre amoroso, tu bendición sobre estos niños y hazlos crecer con salud de alma y cuerpo, para que con la protección maternal de la Virgen de Guadalupe lleguen a ser dignos cristianos,
Bendice también estos objetos de piedad y estas imágenes para que nos ayuden a dirigir nuestro corazón a ti. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz.